Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra última clase regular. La próxima clase, ya saben que tenemos la evaluación. La evaluación va a ser colectiva, como parte de toda esta materia, este pensamiento de la materia de construcción de conocimiento colectivo. Así que cada uno que va a exponer, ya saben cómo es la metodología, los otros grupos vamos a evaluar. Vamos a evaluar en base a una cierta, ciertos ítems que vamos a tener que ir mirando. Y vamos a puntuarlo cada uno. Después hacemos un promedio y se lo entregamos a los compañeros. La idea siempre es que seamos lo más honestos posible, porque que puntuemos algo bajo no es malo para el compañero, le estamos diciendo, mira, chica, hay que mejorar en esto. Siempre es una nota, o la corrección tiene que ver también con el pensar qué le está faltando al otro para llegar al, no sé si el ideal, pero a alcanzar el objetivo. Muchas veces creemos que las notas bajas son negativas, son malas, y al contrario, estamos diciéndole, che, mirá, hay un trecho que todavía te falta avanzar. Esa es la idea, que nosotros incluso como colegas, o casi colegas, seamos honestos con el otro colega. Nosotros hemos pasado 2 meses discutiendo, viendo, analizando, teniendo incluso material para poder asistirnos de forma en la materia, sobre cuáles temas. ¿Qué temas hemos visto? Suelo. Suelo. ¿Qué más? El agua. El agua. ¿Qué más? Fracking. Fracking. ¿Qué más? Minería. Minería. Para completar la trilogía ambiental, ¿qué me estaría faltando? Agua, suelo y atmósfera, claro, tenemos que ver, ¿se acuerdan? Sí. Calentamiento global, efecto invernadero, los gases, cómo el hombre, el ser humano afecta. Bueno, si nosotros miramos, son todas actividades, por lo menos estas, obviamente es parte del estudio del ecosistema donde vivimos, ¿verdad? Pero cuidado el cable que está aquí, pero estas son actividades que el ser humano, ahora vamos a ver obsolescencia programada, que ya vimos algo, ¿se acuerdan? ¿Qué vimos de obsolescencia programada? En la primera clase lo vimos. Bien. ¿Se acuerdan? Sí, el video. La historia de las cosas, no sé cómo decir. La chica esta que hablaba de la producción de productos en Occidente, de donde venían, que incluso tienen ahí un poco de las preguntas respecto a eso. La idea de esta materia siempre fue, aparte de conocer el ecosistema donde vivimos, los ecosistemas, sino que ver el impacto que tiene el ser humano en las acciones que lleva adelante, para siempre tomándolo desde el punto de vista positivo, para crear un mundo mejor, para vivir más confortable, ¿para qué más? Y para alargar una expectativa de vida. Es impresionante cómo se ha alargado la expectativa de vida. Para llevar condiciones mejores de vida a otros lugares donde no existe, por ejemplo, un lugar donde no hay agua potable, bueno, tener tecnología para llevar agua potable ahí, bueno, en fin, energía, todo lo que necesitamos. Pero eso tiene un impacto, tiene un lado B, tiene un lado negativo, que sería cómo impactamos en el ambiente. Porque nosotros vivimos en una piedra que va dando vueltas por el universo, que se llama planeta Tierra. Pero hay una zona. Habrán otras, lejos, no llegamos. Entonces, tenemos que seguir viviendo acá, no solamente nosotros, fundamentalmente quiénes. ¿Quiénes tienen que vivir acá? ¿En quién tenemos que pensar cuando pensamos en el mundo? En todos. En los que se murieron. Bueno, vámonos. La generación futura, la. Claro, a ver, no es que nosotros no hayamos muerto, nos quedan 20 años, vida, 30, 40, 50, no sé, todo lo que sea. Pero fundamentalmente hay que pensar como generación, en una generación. La definición de sustentabilidad es aprovechar y explotar los recursos actuales, digamos, disponibles para satisfacer las necesidades de la generación actual, pero siempre pensando sin en desmedro de la generación futura. Esa es la definición de sustentabilidad. Digamos, muy coloquialmente, pero se entiende, ¿no? Yo puedo extraer recursos, explotar,
para esta generación, para satisfacer necesidades, que no es una necesidad lujosa. Estamos hablando del submarino este que hablábamos recién, que se fuera, sino de que la gente pueda vivir mejor, que tenga medicina, que tenga acceso a la salud, acceso a la educación, a la energía, para poder vivir mejor. Al agua, fundamentalmente. Pero que eso no implique hipotecar los recursos para que se satisfagan de la misma forma, mejor, la generación futura. Esta es la idea de esta materia. Obviamente, el tiempo que la vemos es cortísimo, el material para ver es muchísimo, y solamente nos queda ir viendo un poquito de salpicón de cosas, discutiendo, pero el material que ustedes quieren. Por eso también la idea que la secuencia didáctica la planteen pensando en esto. Pensando en que los estudiantes a los que ustedes van a hablar van a ser estudiantes que en 20 años, 30 años van a ser adultos y van a manejar más o menos, digamos, el mundo, no es que sean ni presidentes ni reyes, pero van a vivir en el mundo adulto y que tengan esa capacidad reflexiva también. Vamos a ver ahora una serie de videos con dos o tres sobre obsolescencia programada y sobre algo bastante negativo que hace el ser humano. Porque si solamente fuese extraer recursos para poder vivir normalmente y que la gente tenga acceso a esto que hablábamos recién, a recursos para vivir mejor, la salud, la educación, el agua, sino que acá estamos hablando de ganancias de empresas que pueden ser legítimas, válidas, como cualquier emprendimiento que uno haga, pero si ya es a costa de engañar a la gente, de que la gente de alguna forma esté pagando de más y todo eso, hay que empezar a pensarlo éticamente, en la ética de la empresa. ¿A dónde llega ese afán de lucro? Porque, como decís, están quebrando, no sé si se entendería, digamos, pero están quebrando. Son empresas que están ganando mucho dinero. Y que ganan muchísimo dinero, no es que ganan mucho, ganan muchísimo dinero. Que tienen cubiertas generaciones y generaciones de su familia. Y así todo, tienen acciones para que el ser humano le siga retribuyendo economía. Y eso se trata más o menos en los videos. Así que lo vamos a poner y después vamos a ir discutiendo un poquito sobre las preguntas que nos quedan ahí. Cualquier cosa, si alguien tiene un matecito, me va diciendo. En la película. Ah, muchos sin empleo, claro, en la película. Yo te quería decir, leer una cosa, no estaba en el canal Google, estaba viendo una noticia que decían de posiblemente los posibles empleos que pueden llegar a desaparecer dentro de unos años, que por nosotros, como que la mano de obra ya pasa a ser ya obsoleta, como por ejemplo el diario impreso en papel, ahora bueno, ahora ya tenía canillitas por cada esquina, ahora creo que ahora ni hace falta. Claro, viste que es una cadena de empleos que se atan a una cosa, a un servicio, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Claro. Dicen que podrían quedarse sin trabajo los programadores. Porque es como que te responde. Estás hablando como con una persona. Ah, el chat GPT. Estás hablando con internet, básicamente. Sí. Lo que le preguntas, lo que ella te responde está en internet, en otro lado. Sí, claro. Sí. Sí, bueno, sale toda la vida va a ser la docencia, o sea, la forma de enseñar presencialmente, algo que nunca va a ser reemplazado. Eso también, mi punto de vista también, lo pienso yo y siendo unos posibles. Pero hablan también de manos de obra, por ejemplo, operarios en las fábricas, más que nada también. ¿Eh? Que las estancias. Claro, son las estancias, pues, Damián. Pensemos igual lo que era una fábrica hace 100 años y lo que es una fábrica ahora. ¿Se están reemplazando? Hace 100 años, 50 años, eran 3.200 o 500 empleados por fábrica, ahora son 20, 30. Y los vacíos, o sea, que están así hablando los números. Antes una persona tenía que ponerle la tarjeta o no, robotizado, digo, con los bracitos, por ejemplo, que tenía la fábrica de los autos. ¿Y ustedes no creen que esos adelantos tecnológicos que lo estamos viendo negativamente ahora, digamos, porque estamos diciendo, che, nos dejan sin laburo, no creen que podrían usarse para mejorar la vida de las personas y para que esa persona que deja de trabajar en una cinta transportadora
en un trabajo sumamente alienante, que es apretar un tornillo todo el día. No podrían ser trabajos más creativos, reemplazarlos en otros lugares donde sean más útiles como seres humanos. Por ejemplo, yo algo que resalté, que por ejemplo, todos se quejaban, decían, de la fábrica donde salían todos los autos, que eran todos negros, pero juntos le hacen, o sea, como un, o sea, un pro y un contra. Por ejemplo, bueno, en contra que mucha gente se queda sin trabajo, pero el pro, que abre muchas fábricas de pintura, profe, que justo cuando dice que le cambia, pues como que le cambia las perspectivas, se adapta mucho a las innovaciones, bueno, de 1930 esa época hasta la fecha actual. Por eso que siempre se va innovando, por eso, y le abre las puertas a otras empresas, por ejemplo la empresa de pintura. No sé si otra. Bueno, ese es un detalle muy importante porque, digamos, se cierra una puerta y se abre otra. Eso. El tema es que analicemos. Eso era en 1924 y ahora ya ha cambiado. Pero veamos la parte, digamos, pongámosle un poquito el acento en la parte ambiental. Para fabricar un auto, sí, implica energía, implica metales, implica un montón de situaciones que la naturaleza las provee, que el ser humano, digamos, no las puede sacar de otro lado que no sea de la naturaleza. La minería, por ejemplo, el petróleo, lo que sea. Lo que digo es, si vos querés reemplazar un auto todos los años para que una empresa tenga cierto nivel de ganancia y la mantenga, eso también tiene un impacto ambiental. ¿Cómo está sobreexplotando el recurso? Ese es un gran problema. Entonces, nos encontramos en una encerrona, porque nadie quiere que la gente pierda trabajo, todos nos queremos desarrollar. Lo ideal sería que todos tuviésemos acceso a los recursos. El auto puede ser algo suntuario, pero sí, a tener mejor transporte, a tener mejor calidad de vida. Pero si eso también impacta en el ambiente, tenemos un límite. ¿Qué herramienta vimos nosotros para entender un poco el consumo del agua en la fabricación de los productos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la herramienta? Que hicimos un juego incluso, que nos llevamos a la casa. Lo de la huella hídrica. Lo de la huella hídrica. ¿Cómo comparo yo un auto con un jean? Y no puedo, porque uno es tela, un algodón, etcétera, y el otro es metales. Pero sí puedo decir cuánta agua por unidad estoy gastando. O un kilo de tomate y un jean, no sé. Entonces nos permite, como humanidad, decir, de alguna forma tener una moneda para poder comparar, como si fuese comprar, ¿no?, un producto u otro. Y ahí nos dimos cuenta que hay productos que son terriblemente más caros de lo que parecen ser. Porque son caros de qué tipo, económicamente no, ambientalmente. Un chocolate, cosas que a mí me encantan, digamos, que también estaría jugando en contra de mi gusto. Pero ahí donde nos damos cuenta. Y se acuerdan en el video de la obsolescencia programada que vimos en la primera clase, que la chica decía, yo compro esta radio a $5, ¿y por qué es tan barata? ¿Quién paga el otro precio, digamos, no? Ah, que me acuerdo que hablaba, que por ejemplo, está afectado a los países, como dice la compañera acá, por ejemplo, yo quiero comprar esto, pero tengo que gastar millones, por ejemplo, en buscar en la minería, explotarla, o sea, que la que más la pagaban eran los países subdesarrollados, por ejemplo, como por ejemplo un país de África, que usted nombró, me acuerdo que era lo... Hay una minería interesante, el coltán y todo, en países de Centro África. Pero acá también, ¿no? ¿Y acá, no? ¿No tenemos recursos naturales? Sí, pero sale más caro explotarlos acá que explotarlos allá. Sí, bueno, pero anda a Estados Unidos. ¿Dónde saldrá más caro, en Argentina o en Estados Unidos explotarlos? Y algo similar a lo que vimos con el tema de la soja. También, o sea, exportamos lo que teníamos antes acá, ahora lo tienen ellos y nosotros somos solamente para que ellos planten la soja y ya no es como se llamaba antes, que era el granero uno, por así decirlo. Y también hay tanto impacto social por la cantidad de gente que se queda sin trabajo y también tenemos el impacto ambiental. O sea, estaba remarcado en el video cómo perdíamos tierras, bosques. Y bosque nativo, ¿se acuerdan? O sea, que las que estudian biología, cuando perdemos un bosque nativo, ¿perdemos solamente un par de árboles?
mi ecosistema, las especies que habitan ahí, bueno, todo un desarrollo. Incluso afectamos la cadena trófica también, porque si desaparece esa especie, la especie que comía de ese bichito, por así decirlo, también se encuentra afectada. Para los que no somos de biología, muy sintéticamente, ¿qué sería la cadena trófica? Y, por ejemplo, tenemos trófica. Digamos, tenemos el animalito que se come la planta, ¿no es cierto? Y bueno, después tenemos el que es carnívoro, que se va a comer a ese animalito herbívoro que se come la planta. La cadena alimenticia, ¿no era la cadena alimenticia? No. Nosotros la conocemos como cadena alimenticia, no sabía que se llamaba, no sabía que se llamaba. Cadena trófica. Claro, entonces por ahí pasa eso, si perdemos un ecosistema, no estamos perdiendo solamente, o sea, tenemos que tener en cuenta que estamos perdiendo la plantita, o sea, estamos perdiendo lo que se va a alimentar el herbívoro, y a la vez estamos perdiendo, si esa especie desaparece, también vamos a perder de qué se va a alimentar el carnívoro. O sea, ¿con? Pero fíjense, es curioso eso que vos decís. Me encanta ese ejemplo. Pero es curioso. Estamos hablando del bambú y el oso panda. ¿Tenemos bambú en Argentina? Bueno, sí hay bambú, pero todo artificial, todo no artificial, traído de afuera, digamos, exógeno. ¿Tenemos oso panda acá en Argentina? No. Y conocemos lo que le pasa al oso panda con el bambú, pero no conocemos lo que le pasa al tatú carreta acá en Santiago del Estero. Lo vimos en el video, ¿se acuerdan? O sea, fíjate que, pero lo podría haber dicho yo tranquilamente ese ejemplo, Qué interesante que es cuando nuestra propia cabeza nos está diciendo, muchachos, estamos conociendo cosas de que pasan a miles de kilómetros y no sabemos lo que está pasando acá, en la reserva de Ñacuñán, que le hemos dejado sin algarrobo, que es un bosque de algarrobo, lo hemos dejado casi sin algarrobo. ¿Por qué? Porque sacamos leña para hacer el asado, básicamente, para nosotros. Y estamos afectando un ecosistema de una biodiversidad tremenda, pues tremenda. Nosotros creemos que en el desierto no hay nada, pues viven miles de animalitos. Y es como decís vos, no solamente alterás que uno de los bichitos no pueda comer, sino que empezás a alterar la cadena trófica por todos lados, porque todo se tiene que adaptar. Ese que dejó de tener su presa tiene que salir a buscar otra, que esa otra no tenía antes a este como depredador. Y es toda una alteración que empieza con una cosita muy pequeña, pero puede terminar con catástrofes bastante grandes. Es como decir, profe, destruir su hábitat, puede ser. Exacto. ¿Viste cuando salen? Ah, vino la otra vez salió una noticia que en un campo de soja de... disculpe si digo una barbaridad, pero era en el centro de la provincia de Buenos Aires. Había aparecido un pumita o un bichito que no era de ahí de la zona. O sea, que era de la zona, pero no era del campo de soja. Y todos decían, mirá el bichito que apareció. No, en realidad lo que apareció fue el campo de soja donde vivía el bichito antes. Que antes tenía una estepa o el ecosistema que fuese y estaba naturalmente ahí ese pobre animalito. Y ahora tenés campo de soja. Entonces, entender que cuando el ser humano genera un impacto, o sea, hace una acción, que puede ser con buena intención, pero genera un impacto ambiental, que eso trae consecuencias múltiples, no solamente una. Hay una cadena, es un dominó de cosas, de un montón de cosas. Y una empresa, como las que vimos, puede tener la legítima necesidad de ganar dinero. Decir, che, bueno, tengo que mantener el sueldo de mis trabajadores, tengo que mantener la ganancia de mi empresario, que es un poquito más grande que la del sueldo de los trabajadores. Pero claro, ¿a costa de qué? Y esa es la reflexión, me parece. ¿A costa de qué sería la pregunta? ¿A costa de qué vamos a hacer tal cosa? ¿A costa de qué yo voy a estar en el verano a 18 grados dentro de mi casa? ¿A costa de gastar energía? Esa energía que no la veo, porque yo prendo, de última la pago. Tengo plata, la pago. Está bien, la podés pagar vos. Vos quizás, vos no. ¿Y qué hacemos? Vos te morís de calor y vos... ¿Y esa energía de dónde viene? Viene de los ríos, de la hidroeléctrica, viene... No viene de la renovable. Entonces estamos haciendo que los peces tengan líos para, digamos, reproducirse, vivir en su ecosistema, porque le clavamos una presa en el medio. Estamos haciendo que generemos energía por energía nuclear, electricidad por energía nuclear, o sea que tenemos ahí un imposible impacto. ¿Se entiende a dónde voy? Es como toda una cadena de cosas que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Si a eso le agregamos que toda la actividad del ser humano, ¿qué produce? Hay un gas importante que produce el ser humano y que nos está afectando posiblemente. Dióxido de carbono. ¿Y en qué ayuda ese gas? Digamos, a favorecer qué impacto, ¿cómo se llama el impacto ese que vimos? Calentamiento global. A través del efecto invernadero. ¿Y qué va a pasar? Bueno, todas las predicciones indican, que como ya lo vimos en la unidad del dióxido, todas las predicciones indican que la temperatura de la Tierra va a subir.
Existe un indicador muy, digamos, muy crítico, muy feo entenderlo, pero importante, que dice los recursos que la naturaleza puede reponer hacia el año a año, ¿no es cierto? Y los que el ser humano gasta, sería como una relación entre los dos. Y si nosotros llegamos al 31 de diciembre con los recursos, consumiéndolos, explotándolos, digamos, que la naturaleza puede reponer, estaríamos saliendo empate, digamos. Yo tomo 10 recursos, supónganse, por poner un ejemplo, talo 10 árboles, y la naturaleza el año que viene repone 10 árboles. Entonces no habría problema. Pero ¿qué pasa si yo talo 12 árboles? La naturaleza no va a reponer 12 árboles, va a reponer el ritmo que lleva, 10 árboles. O sea que el año que viene van a haber dos árboles menos. Y el año siguiente dos árboles menos. Y cuando queramos acordar no vamos a tener ritmo de reposición. O el ritmo de reposición va a ser mucho más bajo que el de explotación. Bueno, esa fecha, que es un deadline, digamos, línea de muerte le dicen, deadline, a toda la cuando uno diga hace una presentación se le llama deadline en inglés. ¿Ustedes saben más o menos en qué mes ocurre? O sea, por ejemplo, si yo les digo el 15 de diciembre, quiere decir que casi no hay problema, porque estamos llegando casi a fin de año y recién empezamos a consumir recursos del año siguiente, digamos. Si es en noviembre, ya es un poco más crítico. Quiere decir que en noviembre nos consumimos todos los recursos que la Tierra puede reponer y estamos consumiendo un mes del año siguiente. No sé si me explico. Como que estamos pidiendo a préstamo. ¿Ustedes saben más o menos a partir de cuándo, en qué mes? No le voy a decir el día, pero más o menos en qué mes. Arriesguen. Octubre. Noviembre. Bueno. Es grave, digamos, en octubre. Si vos decís octubre, sí, bueno, estás consumiéndote noviembre y diciembre del año que viene. Es esto, son 12 árboles y la Tierra le pone 10. Bueno, en agosto. Julio, agosto. Imagínense, tenemos 12 árboles, estamos talando 12 árboles. No, por eso es julio y agosto, de acuerdo a los años. Estamos talando 12 árboles y la naturaleza repone 7. Es más o menos gráficamente eso. Porque son 12 meses y nosotros al mes 8 ya agotamos los recursos de reposición. ¿Se entiende cómo es? O sea, es grave, en serio, lo que está pasando. Hay que pensar en esto. No volverse loco ni catastrofista, pero hay que pensar en eso. Y ustedes saben qué pasará si se calienta la temperatura de la Tierra, 1 grado más, 2 grados más. ¿Alguna consecuencia? El clima. El suelo. Se haga más árido, puede ser por fuera de la Tierra. ¿Qué pasa con los glaciares? Nos quedamos sin agua. Está bien, nos quedamos sin agua nosotros, agua limpia, agua potable, digamos. Pero ¿qué pasa con los mares? Crecen, porque se derriten los glaciares, se derriten los polos. Entonces, ¿crece el nivel del mar o no? No, bueno, son noticias que no son muy alentadoras, pero es para tomar conciencia de ver qué hacemos. Sí, yo lo que en eso de la percepción del frío, yo les digo que tengamos cuidado, porque las temperaturas son variables, digamos, uno puede tener un invierno más cálido, un invierno más frío que otro, son estacionales muchas de las cosas. Sí es cierto, claro, pues aparte son pequeños. Yo me acuerdo cuando era chico, pasábamos un invierno fuerte, pero no podría adjudicarle que ahora ha crecido, entonces, no es tan fácil de visualizar el cambio climático, digamos. Los indicadores tienen que ser por décadas, no pueden ser por año a año. Yo no puedo decir, está aumentando la temperatura de la Tierra porque el invierno este es más cálido que el del año pasado, porque capaz que el del año que viene... Eso sí me guiaría por los datos del aumento de la temperatura media global, por ejemplo. Eso, temperatura media global de todo el año, no de un mes o de un día, de una cosa en especial, o de una estación en especial, sino promedio.
Bueno, para terminar, después de ver los videos y después de ver toda la materia, la idea sería que, en base también a las preguntas que tenemos ahí, hagan una reflexión cada uno acerca de lo que hemos visto y de la materia, pero no solamente la materia en sí, sino de qué está haciendo el ser humano por la humanidad misma, en cuanto al desarrollo, al ambiente y a la sociedad. Acuérdense que ese es el título de la materia. No sé si alguien quiere empezar. ¿De qué profesorado sos vos? De nivel inicial. Bien. Y es donde se tratan mucho más los valores. Uh-huh. Así que yo creo que lo van a ver reflejado en las prácticas. Perfecto. Pero sí, suma mucho. Yo creo que, como decía ella, está muy bueno que lo veamos del lado docente. O sea, que nosotros lo vamos a transmitir después. Y por ahí también, como decíamos recién, la botella no va a cambiar todo, pero de por sí, si yo lo puedo aplicar en mi casa, y qué sé yo tengo una niña de 3 años, ella lo puede transmitir a sus abuelos, y por ahí es gente grande, pero como se lo dice ella, es como, y ellos se lo pueden transmitir, y aunque no parezca, esa cadena va creciendo, y es algo como re importante, o sea, que nosotros lo podamos transmitir a los chicos, incluso hasta en el aula, no sé, el papelito en el piso, o en las calles, las colillas de cigarrillos. Todas esas cosas que uno las va cambiando uno, y al hacerse esa cadena, y bueno, y del lado docente es como lo primordial, porque creo que por ahí está bueno no solo verlo, como les decía recién, el tema del DCP, sino que tratar de llevarlo al aula y llevar otras cosas de los chicos que por ahí también nos incentiven. O esto de qué sé yo, cuando vimos, a mí me quedó remarcado el tema de las hojas, porque cuando vimos el video fue como, no hagas eso, o sea, agarrarte la cabeza y decir, es una locura. Y por ahí salía del curso, qué sé yo, y le llamaba, no mami, sabes que no tenés que hacer más esto, porque, o sea, no consumas más jugo tanto, porque es como algo que sí, que te impacta, y como decía ella, por ahí ahora no lo notamos, pero no lo notamos porque no es algo que vamos a padecer nosotros, sino los que siguen. Entonces por ahí está muy bueno de verlo y tomar conciencia desde otro punto, decir, bueno, sí, yo no lo voy a padecer, pero ¿qué pasa con el que viene después? O sea, no solo en los humanos, sino afectado a todo, a las plantas, el ambiente, bueno, qué sé yo. ¿Vos en qué profesorado estás? En biología. Biología. Tiene un puntito biológico, ¿viste? Ah, no, bueno. Muy bien. No, pero sí, me sirvió un montón. Estuvo muy bueno. Y el tema del material, todo, cómo manejarlo, o por ejemplo el tema de esta plataforma también estuvo muy buena, porque siempre participamos la de la Facu. Y por ejemplo, yo no lo conocía al programa. Y empecé a investigar ahí, bueno, y que sirve también para llevarlo al aula, así bien. Que está muy bueno. Por eso que este material es usable, está todo para que lo usen, ya como les va a pasar a ustedes cuando presenten, si lo citan, lo pueden usar tal cual está, no hace falta que lo modifique. Esa es la idea. Y la idea es que ustedes cuando produzcan también la secuencia didáctica, la dejen disponible para que el resto del mundo la pueda usar, porque el conocimiento lo compartimos. No me miren. ¿Alguien que quiera hablar? Yo estoy mirando por el costado. A mí en sí no sé para qué me pueda llegar a servir en el aula, llevarlo a la matemática, sí. Pero sí me sirvió mucho para yo concientizar y para concientizar a los que están en contacto conmigo, porque yo era algo que también no conocía y aprendí muchas cosas que no había visto. Y no le he dado bola. Literalmente era eso. Yo trabajo en construcción, por ejemplo, y nunca me había puesto a pensar en que estaban derrochando a la hora de regar o hago mucha metalúrgica también. Uh-huh. Y derrochamos muchísima cantidad de agua. Agua y energía en la metalurgia. Y energía para soldar. Entonces, nunca me había
había puesto a analizarlo desde ese punto de vista, y yo era uno de los que arrochaba, de hecho, a veces lo sigo así. Que es una cosa, que es una conducta que va a costar que se me vaya. Pero vos tenés un conocimiento ahora que te está hablando y te va a decir, che, bueno, mira, gastá, pero guárdale esto. Ajá. O no. Es como una vocecita adentro. Claro. Y a veces... Y que a veces no, eso es como no lo podemos manejar, porque es lo que nos venden. O sea, en el mismo mercado te estoy diciendo que consumas. Claro. O sea, necesitaba comprar la batería, ¿no? También. No, sí, porque cuando hay necesidad, hay necesidad, pero muchas veces no hay necesidad. La batería se estaba empezando, pero está empezando a explotar. El año pasado lo compré nuevo, la batería. Mira. Así que lo tuve que tirar. Y tuviste suerte que la puedes cambiar. ¿Tu celular se puede cambiar? Este no se puede cambiar la batería, por ejemplio. Yo para cambiar la batería tengo que llevarlo al servicio oficial y me van a cobrar lo que vale un celular. Lo mismo que decía... No, no te sirve. Entonces, ¿eso no sería algo bueno para plantearle a los gobiernos? Es decir, que bueno, que los celulares o todas las cosas que hagan, nosotros tengamos que necesidad de actualizar y cambiar, se puedan cambiar por componentes y no la totalidad. ¿No les parece quizás una idea? Me parece que modular se llama eso. Por ejemplo, querés cambiarle el chip nada más, o el chip o el procesador, que no tenga que cambiar el celular entero. Vos le cambiás el procesador, lo actualicé y ande mejor, o la batería, o alguna de las piezas. Hoy para cambiar, en la mayoría de los celulares pasan, no en todos, pero en la mayoría, tenés que cambiar el celular entero. Entonces, cada 2 o 3 años, tenés que cambiar el celular. Sí. Era más caro que le arreglaran la pantalla que comprarte el mismo celular. Y se terminaban comprando, bueno, te lo dejo. ¿Qué involucra que alguien, digamos, genere ese tipo de residuos de esa forma? Digamos, o sea, que no haya responsabilidad sobre los residuos. Implica que tuvimos que sacar algo antes para hacer ese celular. ¿Qué involucró qué? ¿Qué actividad industrial involucra? La minería. La minería. Claro, un montón de componentes de minería hay, muchísimos minerales, ¿eh? Entonces, cuando te digan, bueno, la minería sí, bueno, pero hagamos cosas que duren. Porque si hacemos cosas que duran un año, vamos a tener que ubicar más minería para sacar esas cosas. ¿Entiende cómo es la relación? Yo creía, por ejemplo, yo en mi opinión personal, bueno, más allá que yo también estoy en el profesor de matemáticas, estoy haciendo una especialidad taller sí o sí de lectura, eso, a eso sí. Perfecto. Pero lo que sí me ha servido muchísimo, me ha encantado la materia, el tema del cuidado de la naturaleza, los recursos. Uno dice, no, esto no le da mucha importancia. Uh-huh. Y ahora la municipalidad de Guaymallén, bueno, no sé si lo han sacado, ahora han puesto una caja así grande. Cuando hay una campaña, puedes tirar las baterías. Sí. Las baterías viejas. No sé, creo que en todos los municipios estaban, no sé si. En Godoy Cruz también, creo que está. Había sí. Uno en el municipio de Guaymallén, la puerta de tirar uno. Entonces, ¿y esto para qué? Y si ahora se juntan en la plaza, está lo del tirador, o sea, la batería, en la municipalidad y en la plaza Villanueva, se juntan todos. Vio que eso que le contaba, que juntaban los residuos de plástico, todo. Sí. A mí me ha servido muchísimo para concientizar y aprender mucho más. Uh-huh. Por ejemplo, me llamó mucho, me encantó el tema del fracking. Algo que siempre me dio como... curiosidad. Mucha curiosidad. Uh-huh. Y la verdad, bueno, me quedó muy, muy claro. Lo que hay que ahora dar un paso más. Decir, bueno, recicla, me piden las baterías, yo la puedo ir a dejar a la municipalidad. Bien, ese está bueno. Ya promovemos esa acción. Ahora, lo segundo es preguntarnos qué hacen con esa batería. ¿Existe alguna empresa en Mendoza que recicle esa batería o solamente la están juntando? Yo la conozco, ¿qué hacen? Claro.
Porque nosotros, ¿qué hacemos en nuestra casa? Abrimos una botella, metemos adentro las pilas. Y las pilas todas adentro, si nadie las recicla, es un foco de contaminación. No sé si no es peor. Sí, entiendo. ¿Se entiende? Entiendo, profe. Quedan ustedes dos, si quieren, si no, no importa. A mí la materia me sirvió más para un complemento, porque, bueno, profesora de química. Claro, venís con eso. Cuarto año, tenemos todas las químicas que pueden existir, así que ya vimos química ambiental desde otra perspectiva. Y bueno, este taller estuvo llevado más como a la realidad que a lo teórico. Entonces sirvió para complementar la otra materia. Uh-huh. Y seguir complementando las próximas, porque vamos a seguir. ¿Se habló solamente de química acá? No, por eso. Claro. Es un buen complemento, o sea, más allá de, bueno, de química, pero también lo decía la compañera Catalina y Damián, es una concientización personal muy buena para cada uno. Uno ya tiene otra vista, tiene otra mirada, tiene otra forma de ver las cosas con respecto, o sea, tanto como medidas como para esto, una concientización personal más que nada, un aprendizaje muy bueno que uno lo ve, son cosas que uno las ve en el ambiente y no le da bolilla. Ahora, bueno, ya por taller ha servido muy importante. Bueno, sea una puerta que se abra para entrar a indagar un poquito más en todo esto. A futuras generaciones. El tema es empezar desde ahora para que esto pueda, sí, seguir colectivamente. Claro, y poder responder también esa pregunta, porque por ahí vos le decís, no, que se lo. No tienes ahí la colilla de arriba. Bueno, y a mí en eso, ¿qué me sirve? Y por ahí sí, o sea, teniendo este conocimiento, ¿sí, no? Vos podés también decirle, no puedes hacer esto por. Y no que te dejan con la boca callada y pues sabes que no lo pueden hacer, pero no tenés los recursos, los medios o el material exacto, la bibliografía o lo que sea, para decirle, no, eso no se hace por esto, porque puede llegar a pasar esto. O sea, pues no contamina tantos litros de agua, claro. Claro, o sea, no hagas esa ruta ahí porque va a pasar esto, no hagas. O sea, tener el material al alcance de la mano también está muy bueno, poder influir desde otro punto. Yo les planteo algo muy actual que se me acaba de venir a la cabeza, en la lucha que tienen ciertos sectores, pueblos originarios, en emprendimientos industriales que se quieren poner, qué sé yo, fracking en Neuquén, hay problemas con las comunidades mapuche, Jujuy el litio, en Catamarca el litio con las comunidades de pueblo originario. Y vieron que están en lucha, están y pelean, y uno desde acá no las entiende, y dice, bueno, pero ¿por qué si van a sacarlo? Bueno, ahora quizás tenemos algún elemento para entenderla, después uno puede estar de una postura a la otra. Pero lo deberíamos entender, sí, con lo de la ley del agua, acá todos los mendocinos hicieron marcha, hicieron manifestaciones y demás para que no se tocara esa ley, o sea, lo deberíamos entender porque ya lo hicimos nosotros. Nos pasó, decís vos, porque nos pasó acá. Y no hacer la vista gorda y, bueno, como no es nuestra provincia, que hagan lo que quieran. Sí. Bueno, involucra, como ven, todo mucho más allá de lo estrictamente industrial o químico o biológico en sí, físico, sino que involucra social también fundamentalmente. Y ahí me quedo con algo que vos dijiste, se puede salir para mejor como humanidad si solamente el conocimiento este lo tengo yo, digamos, o hay que compartirlo, hay que colectivizarlo, hay que construirlo entre todos. ¿Crecemos como sociedad o nos hundimos como sociedad? Básicamente porque la sociedad tiene, está muy, a ver, no está muy involucrada. Es parte de la naturaleza. Somos una partecita de lo que es toda la naturaleza. Y lo que le hacemos a la naturaleza también nos lo hacemos nosotros. O sea, bueno, pensando desde ahí, ya va a ver que no es tan fácil decir, bueno, voy, tiro lo que sea, o consumo lo que sea, o compro lo que sea, o gasto lo que sea, y no me interesa. Por lo menos es lo que han manifestado ustedes ahora y lo que también quería transmitir de esta materia. Bueno, muchas gracias y algún día ojalá nos veamos.